Mi nombre es Griselda Díaz Flores. Vivo en el distrito de Santa Rosa toda una vida. Mis padres, actualmente papá está muerto y estoy viviendo con mamá y mis dos hijos. Yo también soy viuda. Mi papi era un pescador. Yo solo sabía que él iba a pescar y todo lo que estaba relacionado a la pesca artesanal. Cuando muere el papá de mis hijos, yo estaba estudiando. Y no tenía más alternativa que buscar el trabajo a como se pudiera. Decía, ¿y ahora qué hago? Porque yo estudiaba, no, yo no trabajaba. Cuando él muere, yo tomé una decisión. O seguir estudiando o ver a mis hijos. Entonces dije, no, tengo que apoyar a mis hijos. Y es por esa razón de que me dediqué a trabajar. Y así es donde empecé a trabajar, a desarrollarme ya en otros ambientes, a aprender qué cosa más podía generar un ingreso. Es así donde ingresé a lo que es los productos hidrobiológicos. Realicé el iniciarme ayudando de repente a desarrollar los peces, por decir, sacarle, viscerarlos, ayudándole a mis tías. Y comencé a aprender hasta que aprendí. Creo yo que influye mucho el ser independiente por la razón de que no tengo esposo y otra porque el querer salir adelante a uno la motiva a buscar medios para poder avanzar. Bueno, sabía de que si yo alcanzaba a ser profesional, las cosas eran diferentes, pero había alternativas que yo podía aprenderlas rápido y que eso generaría también un ingreso para mi familia. Funcionando lo que es agua mineral, máquina natural. Mi mami era ama de casa, a cuidarnos, somos 8 en total. Perdió dos hijos, bueno, nacieron 10.
Ella nos cuidó mucho hasta, bueno, hasta ahora que sigue con nosotros. Tuvo hijos casi seguidos y de verdad ella a veces, aparte de dedicarse a preparar el fiambre a papá, al momento de desembarcar papá, tenía que ella también acompañarnos a la playa, iba también con su balde para poder recibir lo que es la parte. Es un adicional a toda la pesca que ellos en conjunto seleccionan los peces más ricos del mar que ellos capturan y lo reparten entre todas las personas, las madres, pues, perdón, las esposas. Mi ilusión es ser profesional a pesar del tiempo que ha pasado. Sé que no es difícil y sigo en la lucha con el fin de poder en algún momento culminarla. Me encantaba mucho el mar, soy sincera. De repente la ilusión de niña era un barco, porque a veces venían los barcos acá a Pimentel. Que yo conozca en Santa Rosa, fue la única mujer que trabajé en esos entonces, cuando necesitaba personal para poder trabajar en mar abierto. Tomé una decisión como mujer, dije yo puedo hacerlo y me embarqué. De verdad, no es fácil salir a pescar mar afuera, porque de verdad la vida depende solamente de minutos. Puedo experimentar que se arriesgan bastante, mucho. Ahí valoré lo que es tener un padre que se sacrifica tanto para darte de comer. Hubo un momento que dudé de llegar a tierra, ¿no? Como que dije, hasta aquí nomás nos quedamos. Pero de verdad me quedé admirada de la fuerza que tienen los pescadores para no rendirse hasta el final. Acá en Santa Rosa la mayoría de mujeres nos dedicamos a trabajar, y como las mamás, bueno, saben trabajar, también empezaron ya a tener esa responsabilidad como madres para poder ayudar a sus esposos cuando no tienen la alternativa, porque solamente la pesca es la que mueve todo el sistema en Santa Rosa. Antes era peor, créanme, porque él siendo responsable del hogar, el que ordenaba, trabajaba, y la mujer como que se mantenía siempre a los quehaceres de la casa, ver los hijos, esperar a lavar ropa y bueno, prepararle todo al esposo. Uh-huh.
como que no tenía más alternativas aparte de solamente ser, dedicarse al hogar, exclusivamente al hogar. Bueno, en mi caso, yo no tengo esposo. Bueno, murió cuando mis pequeños tenían entre 4 y mi hija entrando a 5 años, está un poco pequeñito, ¿no? Y, ¿qué les digo? No dependo de ello como otras mujeres, ¿no? Y me desenvuelvo en lo que yo deseo hacer, ¿no? Y sobre todo pensar de que hay 2 hijos por sacarlos adelante y ese es mi mayor anhelo. Mira, ya.